Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo un nuevo juego de la bolita pro, pero es otro universo, es otro mundo en el que tenemos que explorar. En este mundo está un poco extraño, así que no se les haga raro tantas cosas extrañas que hay, pero les va a gustar. Yo sé que les va a gustar, y pues porque todo lo que trae la bolita pro les va a gustar y les ha gustado. Así que ¡vamos! Bueno chicos, aquí estamos en la nueva bolita pro. Es una bolita que tiene hasta manitos. No sé de dónde le salieron las manitos, no me pregunten. No me pregunten de dónde le salieron las manitos, pero bueno, aquí está. Y tenemos esta inicialmente, la bolita naranja. No es bolita roja, es bolita naranja, así es. Y bueno, aquí hay muchas más skins, pero en el transcurso del tiempo las vamos a ir desbloqueando. ¿Listo chicos? Miren, acá hay una de gatito bonita, me gusta esta. Aquí está la del Capitán América, está Spider-Man y bueno, de diferentes países. Por ahora nos vamos a ir a jugar, vamos a ir a destruir cubos malos y vamos a ir a destruir bosses. Si es que hay bosses, la verdad no he visto bosses. Pero vamos a ver cómo nos va, ¿listo? ¡Go! Listo. Bueno, yo iba avanzando un poquito como por explorar el juego y esto. Pero bueno, vamos en el nivel número 7. Esperemos no me vayan a crucificar ustedes por el hecho de que hayamos avanzado un poquito. Por favor, no me crucifiquen. Y bueno, vamos aquí en el nivel número 7. Como siempre, hay cositas que hacer, hay misiones que cumplir y cositas varias. Listo. Oh, una planta y bota bolas como naranja también. ¡Wow! Cuidado con esas bolas naranjas. Perfecto. Esto es un checkpoint. Ok, esto es como parecidísimo. Y vamos a ver. Vamos, vamos, bolita naranja, vamos. ¡Uy! ¡Oh! El primer cubo malo. Y este cubo malo sí está re malo, miren. Parece un zombie, un Frankenstein, ¿cierto? Y está terrible. ¡Uy! ¡Oh! Si se explota, súper genial. Bueno, perfecto, hemos pasado al número 7. Hemos dado el primer vistazo al cubo malo. El cubo malo está brutal. Vamos a seguir avanzando en esta bolita pro, en este nuevo mundo. Vamos por acá, eso. Vamos por aquí, eso. Chicos, vayan contándome cómo les ha ido a ustedes, cómo les ha ido con los nuevos videos que he subido. A mí me gustó muchísimo los de Teardown, que puede destruir a Bowser, por ejemplo, y el siguiente que fue destruir al Sonic.exe. ¿Se acuerdan, chicos? Uf, súper geniales. Si les ha gustado ese contenido, síganlo apoyando. Denle muchos likes y déjenme saber que pues les gusta muchísimo. Y les seguiré trayendo ese tipo de contenido. La verdad que a mí me gustó muchísimo destruir todo esto. Aunque mi computadora no aguanta mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en la próxima. Tengo unos videitos por ahí preparados para ustedes, pero quiero primero que les den muchos likes y muchas reproducciones para que precisamente podamos traer otro contenido de eso. Mucho apoyo, necesitamos mucho apoyo en el canal para que podamos seguir trayendo contenido. ¡Uy! Un cubo malo. ¿What? ¡Miren eso! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es? ¿Es como una bomba? ¿What? Tiene ojos revueltos y dientes así. ¡Wow! Como dientes, como los míos. ¡Uy! ¿Hay que darle dos golpes? ¡No! No se puede destruir. Ella misma se destruye. ¡Uy! Cuidado con esa cosa. ¡Wow! No, está súper genial. A mí la verdad me gusta. O sea, independientemente que sea mala, está bien diseñada. Me gusta. Soy un buen crítico del diseño. Y creo que me gusta el diseño como tal de la esfera. Con sus ojitos revoltosos y con los dientes así. ¡Oh! Y me gusta, la verdad, a mí me gusta. Bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Tenemos que ir sí o sí llegar al boss en este video. Vamos en el nivel número 13. No sé cuántos niveles son para el boss. No sé hasta dónde va este. ¡Ay, no! No quiero bats. ¡Uy! Cuidado. Eso, cuidado por acá. Eso. Ok. Ok, cuidado con esa flor. Perfecto, vamos avanzando. Ok, aquí que... Uy, yo pensé que eso era una esfera malévola y no, es una roca. ¡Hola! ¡Uy, no le hicimos nada! Ah, sí, primero hay que destruirla. Ok, listo, hay que destruir ese cubo malo primero y avanzamos. Eso. Vamos. ¡Wow! Está genial. ¡Perfecto! Avanzamos. Sí o sí tenemos que pasar estos niveles hasta el boss. Hasta el boss. Bueno, en el último video no los saludé,
porque quería hacer un video como de la bolita pro en donde estuviéramos todos muy interesados y metiditos ahí en el juego para poderlos saludar. ¿Listo? Vamos a ver eso. Cuidado. Uy, cuidado. ¿Este tiene cuernos? ¿Será? ¡Ay, Dios mío! No, pues ya lo había destruido. Yo no sé por qué, no sé qué se había dejado destruir ahorita. Ok, vamos por acá. Vamos a saludar. ¡Ay, cuidado! ¡Uy, está re difícil! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ahí se pone a llorar cuando perdemos una vida, miren. ¡Ay, you lose! ¡Has perdido! ¡No! Bueno, no importa, no importa, vamos. He estado como enfermito de la garganta, por eso me sueno así. Así que por eso es que tampoco había hecho videos. Pero bueno, aquí estamos, no importa. Sin problemas, solamente soluciones, ¿listo? A ver, eso... ¡Ay! ¿Qué? No, véngase, véngase, cubo malo, ¿cómo me va a pegar así de feo? Perfecto, listo, cuidado con esta sierra. ¡Ay! ¡Ay! Me pegó, yo digo cuidado y me le boto por encima. Terrible, terrible. Bueno, vamos a empezar a saludar a mis queridos amigos y colegas en todo esto, ¿listo? En todo esto, en el canal. Ok, perfecto. Mientras jugamos, vamos a saludar a alguien que nos escribió hace poco. Vamos desde los que... ¡Oh! ¡Llegamos al boss! No, espérense en un momentico. Esperen un momentico, porque si llegamos al boss... ¡Wow! Esperen, ahorita ya lo saludo. Esperen, esperen. ¿What? Listo, perfecto. ¿Pero qué? ¿A qué hora sale? ¡Uy! ¡No! ¡Ese boss está súper genial! ¡Miren esa cara! ¡Wash! No, está súper brutal. Brutal es genial. En mi vocabulario, ¿no? Uy, excelente, excelente. Excelente. ¡Oh! Bota unas espinas, se emborracha y hay que pegarle. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¡Ah, no! Yo pensé que me iba a dar más guerra con esa cara que tenía. No, creo que ha sido el boss más fácil de todo el juego de la bolita pro, ¿no creen? ¿O es que quería que lo saludara súper rapidísimo? ¿Ah? Entonces, pues nada, vamos a saludarlo, ¿cierto, chicos? Bueno, déjenme, yo cojo mi celular y voy a mirar uno por uno mientras jugamos, ¿listo? Vamos por acá, eso, listo, perfecto. A Joana Ortiz, muchísimos saludos a Joana Ortiz. Muchísimos, muchísimos saludos. Que la pases bien y que seas juiciosa en el colegio, que seas juiciosa en la universidad, si ya estás en la universidad, que seas juiciosa con tus hijos, si es que ya eres mamá, etcétera, etcétera. Pero que seas juiciosa. Lo mismo para todos, ¿no? No solamente a ella. Listo. Saludos a César de León. Vamos a separar un poquito esto por aquí. Eso. Saludos a César de León. Se llama Tom CT. No sé quién es Tom CT, pero muchísimos saludos a Tom CT. A Joana Cabrera, creo que habíamos saludado a Joana Cabrera en alguna ocasión. Pues bueno, muchísimos saludos a Joana Cabrera, ¿listo? ¿Quién más está por aquí? Ruth Jaramillo dice, me preguntó por qué no subía videos. Es que he estado como enfermito y pues también he estado ocupado. Ahí te respondí el comentario para que pues sepas cómo estoy y en qué ando, ¿listo? ¡Ay, cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Esperen, esperen, esperen! Oh, ok, perfecto, ya, listo, aquí pasamos y podemos proseguir. Listo, muchísimos saludos, pues bueno, a Ruth Jaramillo. Gracias por estar ahí pendiente de la bolita pro. Y gracias por preguntar por qué no habías subido videos, ¿listo? Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más está por aquí? A Maxi Rueda. Maxi es fiel seguidor, a cada rato me escribe. Fiel, y creo que muchos de ustedes están siendo fieles seguidores y me están escribiendo a cada ratico, ¿listo? Muchísimos saludos también a Bolita... Ah, no, perdóname, Bolita soy yo. A Joana Cabrera, creo que otra vez la saludé, sí, sí, sí. A Mateo, muchísimos saludos, Mateito. Muchísimos saludos, es nuevo seguidor, ¿listo? A Fátima Carolina, muchísimos saludos, Fátima. Muchísimos saludos a... por aquí, a Efren Fernández. Muchísimos saludos a Efren Fernández. ¿A quién más? A Lupita Reina. Muchísimos saludos, Lupita. A Dani Martínez, perdón. Sí, muchísimos saludos a Dani Martínez. A Tomás. Tomás, muchísimos saludos, Tomás. Me escribió un montón de mensajes ahí que no entiendo.
Pero bueno, yo ahí le voy dando like. Uy, no quiero ads. Eso, perfecto. Vamos aquí a subir. Perfecto. Miren, soy tan pro que voy saludando y voy jugando. Uy, cuidado. Ay, me pegó. Ni tan pro. Miren eso. Ok, otro. Boom. Despedido. Destrozado. Bueno, tal parece que como que no hay más cubos aquí en el game. Pero bueno, vamos a intentar pasar más adelante a ver si encontramos otro boss. Y bueno, vamos aquí a Demo Gómez. Muchísimos a Demo. Ok, muchísimos saludos a Demo Gómez. ¿Qué es? Debo, perdóneme. Debo, no Demo. Demo es otra cosa. A César de León otra vez. Inés Mayo. ¿A quién más? ¿A quién más? Que nos saludó en bolita.exe. Bolita.exe. Sonic.exe. Haroldo juega. Ah, Haroldo juega. Muchísimos saludos a Haroldo juega. Debe ser que tiene un canal que se llama Haroldo juega. Muchísimos saludos, Fernanda Granados. Perdónenme. A GamerTube se llama. GamerTube Z. Dice, soy fan. Dice que voy a llegar a los 100,000 suscriptores. Eso espero. Llegar al 100,000, a 1,000,000, a 5 millones. La idea es que estemos aquí un buen rato, un buen tiempo, para que todos nos podamos divertir. Un buen tiempo largo. Dice, fan de Brian. Supongo que se llama Brian. Se llama así. César Alcíbar, muchísimos saludos. A Christopher Rojas, muchísimos saludos. A Santano Pineda, a Sabrina Barcácel, a Benja Espinosa. ¿A quién más? ¿A quién más? A Valentina González, a Gabriel Cano. Por acá, uy, cuidado. Perdóname, Gabriela Cano. Gabriel y Gabriela. Igual, de pronto hay un Gabriel por ahí que nos está viendo y nos quiere saludar, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Oh, por Dios, miren esta ruedita tan bonita. Ok, avancemos. Nivel número 20, vamos. Hola, dice, se llama Luquisín. Muchísimos saludos a Luquisín. A Juan Estrada. Muchísimos saludos a Luis Manuel. Muchísimos saludos a Yusimar. Muchísimos saludos a Walter. Muchísimos saludos a Fabiola, a Karen. Muchísimos saludos a ese solita. Muchísimos saludos a Ceci, a Bielka Méndez, a Bastián Gutiérrez, a María González. Y bueno, creo que ahí terminé yo. Muchísimos saludos a absolutamente todos. Muchísimos, muchísimos saludos. Vamos, aquí una monedita. Ok, ya entendí, ya entendí. O sea que hay que colocar esto allá. Ay, la hice mal. Ay, no, la hice bien. Ay, no, mentira, la hice mal. Otra vez, chicos, otra vez. No, no importa, perdónenme, perdónenme por esos fails. Perdónenme. Listo, ok, listo. Dejemos esa cajita ahí. Primero que todo, ponemos acá. Perfecto, y nos vamos para allá. Salta, eso. Y ahora sí podemos pasar el cubo, para que el cubo nos sirva como de escalón y podamos pasar. ¿Listo, chicos? Ok, acá hay que analizar todo porque... Ah, listo. Este hay que meterlo. Supongo que uno se mete en el hueco y el otro pasa por encima. Exacto. Listo, perfecto, ¿no? Está súper, súper chévere. Ok, acá tenemos que ir por esta palanquita. ¿Pero qué hice? Ni siquiera la moví. ¡Oh, me pegó esa cosa! ¡Wow! ¡Ay, me pegó otra vez! Hay que calcular todo eso, hay que calcular todo eso. ¿Listo? Vamos, cuidado, que me pegan otra vez y me pierdo otra vida. ¿Listo? Creo que ya. Ok, ok. Ok, perfecto. Hemos pasado hasta el nivel número 21. Y ya en el que sigue es el número 22. Y pues la verdad me gusta. Me gusta el juego. Vamos a ver qué nos dan aquí en Lucky Spin. A ver, free. A ver qué hay por acá. A ver qué me dan. Ah, me dieron una vida. Bueno, funciona. Me sirve. Ok, gracias. Perfecto. Listo. A ver, ¿qué es esto? Me dieron un regalo. Me dieron mis moneditas. Perfecto. Y, bueno, esto es publicidad. Creo que ya hemos terminado. Bueno, hemos terminado con el juego el día de hoy. En el próximo video vamos a ver qué boss nos depara el destino en este Red Ball Pro, en la bolita Pro. Esto es, ¿cómo es que se llama? Se llama Hero Ball 6. Creo que se llama Hero Ball 6. Pero no lo sé. Búsquenlo por ahí por internet. Está súper, súper genial.
Y pues nada, a mí me gustó. Si a ustedes les ha gustado, dejen un like y activen la campanita. Nos vemos en otro video. Bueno, chicos, ¡chao! ¡Suscríbete!